Exactamente. Yo diría más que lento, pesado. Es que tengo otro mensaje de un compañero de la radio que escucha mucho la radio y ha dicho que es un espectáculo radiofónico. Pero y le importa un pie los colores de Valladolid y el Cabadel. Un espectáculo radiofónico que supongo acabará a las 12, ¿no? Ya acaba. Esta está guay para una, ¿no? Señores, esta es una pelea privada. ¿Dónde está? En la tienda online. ¡Ay, Dios! En internet. Del Real Valladolid. Ah, pues Olín. Ponte con la casa de lavadora. Pues mira, esta es la camiseta. ¿Pero qué es la que yo he visto siempre, Natalia? Eso es morado. Claro, no, pero hoy no. A ver, Natalia, estoy viendo una camiseta morada en la Real Valladolid. Esa de hoy, y hoy era azul. Pero... ¿La de hoy? Claro, la de hoy. Joder, no tiene esa la he visto un montón de años, es caramba. La de la cadena de color que no sabe el balance. A ver, papá. Ingeniero Martínez, explíquenos lo del balance de negros y balance de blanco. No, una cosa, no nada más que decir. Una cosa, Rafa, Rafa, Guerrero, no. Si la camiseta del Valladolid fuera azul, el árbitro podría haber sido azul. Pero el árbitro era azul. Azul azafata. No, bueno, cielo. Da igual. Azul celeste. Es un azul que no tiene que ver con el azul del árbitro, ni azul allí.